Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, licenciada. Buenas Buenas noches. noches. Un Buenas gusto. noches. Buenas noches, un gusto nuevamente, bienvenidos. Qué bueno que otra vez tenemos la oportunidad de estar reunidos. Buenas noches, Esteve Rodríguez. Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez. Recordarle, ¿verdad? Lo que siempre les recordamos es que, por favor, muestren su nombre completo, ¿verdad? Por favor, de acuerdo a cómo aparece en su DUI, es un requerimiento, ¿verdad? Por favor, para que modifiquemos. Muchas gracias. Quiero ver, ahí tenemos un. Lo voy a silenciar, compañero. Ok. Bien, pues continuemos con nuestra formación, ¿verdad? En la clase anterior dejamos algo pendiente que se los voy a compartir en este momento. Y era que estábamos hablando de las opciones de pegado. De eso estábamos hablando en la clase anterior. Estábamos viendo las opciones de pegado especial. Entonces, por ejemplo, teníamos esta tabla para actualizar un poquito, ¿verdad? A esta tabla, a esos valores, le aplicamos un formato condicional. No es que hayamos aplicado relleno ni color de texto, sino que se aplicó un formato condicional y lo voy a revisar. Selecciono el rango de celdas y verifico aquí en formato condicional y voy a presionar aquí donde dice administrar reglas. Y estoy viendo que hay una regla aplicada. La regla aplicada es para los valores mayores a 20. Que entonces el formato sea un relleno de celda como rosado. Bueno, ahí en el rojo parece que decía rojo y el texto rojo oscuro. Y aquí está donde se ha aplicado el rango, donde está aplicado. Entonces estábamos haciendo la práctica de seleccionar una tabla original, de copiarla con control C, de venirnos aquí a hoja 3, a la celda destino. Y el atajo para el portapapeles es control alt V. En ese momento no me aparecía activo. Y la verdad es que yo después de la clase me puse a probar, ¿verdad? Les mostré que esto, pues sí, había funcionado, pero en ese momento no nos activaba la opción de todos los formatos condicionales de combinación. Mas hoy sí lo activa, entonces en realidad no descubrí como el punto exacto, porque digamos que si no nos aparece lo que podemos hacer es aplicar dos tipos de formato a la celda. En este caso aparece activo y lo voy a presionar y lo voy a aceptar. Entonces, pues lo que hace es justamente eso, ¿verdad? Traernos los valores con el formato condicional aplicado. Entonces, a la misma celda se le puede aplicar más formatos condicionales. Aquí ya hay una regla.
Pero también se puede aplicar otra sobre ese mismo rango. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que vamos a aplicar un formato condicional a las que sean menores, pero aquí le vamos a cambiar, ¿verdad? Para que no se vea lo mismo. Digamos que si los valores mayores a 20 tenían ese relleno, hoy le podemos poner, por ejemplo, que los menores a 15, por ejemplo, para no repetirlo, pero que los menores a 15 aparezcan con un relleno amarillo. Entonces aquí ya podemos ver en ese mismo rango dos reglas aplicadas. Si yo voy de nuevo a formato condicional, administrar reglas, allí veo que ese rango tiene dos formatos condicionales aplicados. Valores menores a 15 con ese formato y valores mayores a 20 con este formato y en el mismo rango de celdas. Entonces, en el caso que no se logre que se active ese pegado especial, porque dice, creo que está como bastante claro, ¿verdad? En ese momento, no se activó y bueno, yo lo que hice al final, ya que después de la clase fue como aplicar dos formatos dentro del mismo rango. Y dice que todos los formatos condicionales de combinación, o sea, combinando dos formatos condicionales, por ejemplo. Y entonces logré que se activara, ¿verdad? Entonces, si a ustedes les llega a pasar eso, si van a necesitar en algún momento esta opción de pegado, consideren, tomen en cuenta aplicar dos formatos condicionales, ¿verdad? Para que se les active la opción de pegado especial. Quiero terminar con este cuadro, a pesar de que hoy vamos a iniciar con otro tema, pero ya falta poco para que podamos terminar el pegado especial. Por ejemplo, aquí dice que hay operaciones. Ninguno, pues, no va a pegar como ninguna operación, ¿verdad? Y voy a seleccionar, no más para que vayamos viendo la funcionalidad. Voy a seleccionar toda la tabla origen, la voy a copiar y la voy a pegar aquí. Y voy a seleccionar esa operación que dice ninguno, es un valor predeterminado. Entonces, ¿qué efecto tenemos? Pues simplemente se trajo la tabla originalmente como está, ¿verdad? No tiene un pegado especial específico. Se la trajo como está. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo tengo en las opciones de pegado, vamos a ver aquí, la tengo copiada y la voy a traer para acá, me la voy a traer para acá. Si yo selecciono sumar, allí quizás no voy a ver el efecto, tanto el efecto. Quizás lo voy a hacer, digamos, voy a poner aquí valores que todos sean uno. Uno, uno, uno. Aquí se ha venido con el formato condicional. Se lo voy a quitar nomás para tener el efecto de suma, nada más. Se lo voy a quitar aquí en formato condicional. Aquí quizás no en borrar reglas, o puede ser que sí. Aquí dice borrar reglas de las celdas seleccionadas. Claro que si yo le pongo acá borrar reglas de toda la hoja, pues me va a borrar estas que hemos aplicado acá y las que se han aplicado en la tabla original. Entonces seleccioné las celdas y le voy a borrar las reglas solo a las celdas
seleccionadas. Entonces, digamos que lo dejo como un. Lo voy a dejar, a ver, voy a seleccionar solamente los valores acá. A ver, voy a, aquí me están estorbando estos controles. Vamos a hacerlos un poquito para acá. Entonces, en la hoja 3, digamos, vengo, me ubico acá y ¿qué pasaría si yo presiono sumar en el pegado especial? Lo que ha pasado, vea lo que ha pasado. 15, 20, 10, 25, 30. Pues simplemente como mis datos destino tenían un número 1, pues lo que ha hecho es sumar a los valores destino los valores de la tabla original. Entonces usted puede ser que tenga alguna otra tabla con valores distintos y de pronto quiera sumar las cantidades de las dos tablas. En la siguiente operación va a funcionar lo mismo. Yo voy a volver a cambiar esto. Voy a ponerle uno siempre. Uno, 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 uno. Le voy a dejar ahí el formato porque ese pegado se trajo todo el formato, pero se lo voy a dejar. ¿Qué esperaría yo si copio estos datos y los vengo a pegar aquí a una tabla a destino? Si hago la operación de restar, pues yo esperaría que aquí aparezca 14, 19, 9, 24, 29. Esperaría. Entonces vamos a hacer ese pegado de restar, operación restar. Y vea que, ¿qué ha pasado? No ha hecho tabla origen menos tabla destino, sino que nos va a quedar claro ahorita que va a ser la resta de la tabla destino menos tabla origen. Esa es la operación que aplica. Entonces, ¿qué hizo? Aquí había un número 1. 1 menos 15, por eso ha dado menos 14. Entonces, esta operación tengámosla como clara, ¿verdad? Que resta los datos de la tabla destino menos los datos de la tabla origen. En la suma no lo vimos mucho porque era suma, entonces, pero en la resta fue evidente, ¿verdad? Así es como funciona. Y como le digo, puede ser que usted utilice este tipo de opción de pegado cuando tenga que hacer operaciones entre dos tablas de datos. Entonces, voy a volver a poner el número 1, aunque el número 1 no va a tener aquí mucho, no lo vamos a poder ver tanto si yo le pongo un número 1, pero si yo le pongo a las celdas número 2 como para ver la multiplicación, entonces esperaría que sean los números aquí, que sean 15 por 2, esperaría que diga 30, 40, 20, 50, 60. Esos números esperaría porque todos estos los va a estar multiplicando por el número 2. Entonces, copio, selecciono control alt V y si presiono multiplicar, pues en efecto ha multiplicado todos los datos por 2. ¿Y qué pasaría si utilizo el mismo 2? Pues esperaría una división, ¿verdad? Aunque debería de ser 2 entre 15. Veamos la división, el efecto que va a tener. Entonces ahí, dividir. Exacto. Destino entre datos de tabla origen. Entonces, 2 entre 15, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí a la par. Exactamente.
Dos, entre 20, por eso nos ha dado ahí el punto uno, ¿verdad? Dos entre 20, pues sí, exactamente da punto uno. Estamos verificando la operación. Entonces, destino entre datos de tabla origen. Entonces, para que conozca usted, ¿verdad?, en qué momento le podrían servir estas opciones de pegado. Luego tenemos, esas son las operaciones. Está esta opción que dice saltar blancos. Puede ser que haya una actualización de datos en una tabla. Entonces puede ser que voy a poner esa tabla como, o la voy a poner un poquito aquí más arribita para que no me vaya a afectar esto. De pronto tenemos esta misma tabla y queremos conservar sus datos de origen y aquí queremos como ir actualizando algunos valores. Entonces, por ejemplo, en mi tabla origen, digamos que, no sé, voy a borrar ese 20, por ejemplo. Y voy a modificar estos datos, digamos que ahí le voy a subir 5 a todo para no, o puede que le reste 20, aquí le pongo 5, aquí 30, aquí 35. Los datos han sido actualizados, pero el del producto 21, aquí está el dato del producto 21, estoy con esta tabla. Aquí no apareció, ¿verdad? Entonces, si yo hago esto, por ejemplo, un control C y aquí me posiciono y un control V, pues se comporta normal, ¿verdad? Me está sustituyendo exactamente los valores de origen. Aquí no hay un valor. Entonces, aquí tampoco. Voy a presionar control Z, que es para deshacer la acción. Si copio y me vengo a otra tabla como para actualizar valores. Y presiono saltar blancos y presiono aceptar. Pues usted se ha dado cuenta de que ahora no tocó este producto 21. Pese a que aquí esté en blanco, entonces se lo saltó. Me actualizó todos los demás, pero este no lo tocó. Entonces, así es como usted podría utilizar la opción de pegado, saltar blancos. Y digamos que ya terminaríamos esto porque el de transponer habíamos hecho la práctica y el de pegar vínculos también. Ahí estaríamos terminando el tema de las opciones de pegado. Ahora vamos a introducir el tema de hoy. Y vamos a hablar sobre, ya les voy a mostrar. Vamos a hablar sobre referencias. Vamos a ver. Aquí mientras cargo, pues recordar, ¿verdad? Flor nos escribió que habían dos personas aún que no habían podido quizás hacer sus prácticas, sus laboratorios, ingresar a la plataforma. Entonces, no más hacerles el llamado, ¿verdad? Hacerles el llamado para que lo hagan y pues felicitarles a los que ya están al día y los que incluso creo que ya pasaron de la semana 1, que era como
por lo menos lo obligatorio en el fin de semana anterior. Ahora pues ya van a comenzar a pedirnos para quienes no vayan al día todavía. Van a comenzar a pedirnos por lo menos ya los laboratorios de esta semana o de la lección o sección 2. Bien, entonces, referencias en Excel. Pues referencias lo vamos a asociar con direcciones, ¿verdad? Direcciones de celda, nombres de celda, ubicaciones de celdas. Como ya sabemos que cada celda tiene su nombre, que A1, D5, B5, ese es un nombre de celda, que también se conoce como referencia. Pero viene Excel y todavía clasifica esas referencias como relativas y absolutas. Y vamos a ver entonces a continuación. La forma predeterminada en que Excel denomina a una celda como referencia relativa. La referencia relativa simplemente va a ser la que ya conocemos, que es la ubicación de la celda. Entonces, si nosotros decimos la celda A2, pues para Excel es una referencia relativa, una referencia predeterminada. Si se habla de la celda C2, entonces estamos hablando de una referencia relativa. Dice, hace referencia a la celda 2 de la celda D2. Hace referencia a una celda que está a dos columnas a la izquierda. C menos A. En la misma fila, que en este caso la fila 2. Al copiar una fórmula que contiene una referencia de celda relativa, esa referencia de celda relativa, pero estos controles me están molestando, permítanme, ya los moví. Esa referencia en la fórmula cambiará. De pronto usted ya se dio cuenta y si no, pues nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? De que cuando nosotros hacemos una fórmula en una celda, porque ese es el objetivo, trabajar en Excel es que usted una vez hace el procedimiento, una vez hace el proceso, y luego usted puede rellenar esos datos, funciones, fórmulas, los puede rellenar. Entonces, de eso se trata. Entonces, cuando se arrastra, pues Excel simplemente hace referencia a la celda relativa. Hay otro ejemplo. Si copia la fórmula igual a B4 por C4 de la celda D4 a D5, vea que estamos ubicados en D4. Tenemos que entenderlo primero de manera conceptual, la teoría, y ya vamos a ver los ejemplos. Si estoy ubicada en la celda de 4 y tengo esta fórmula, y luego arrastro esta fórmula a la celda de 5, a la siguiente celda, automáticamente Excel convierte la fórmula en la siguiente referencia. Entonces, esta es la referencia relativa. Ahora, si nosotros necesitamos fijar un valor en una celda, pues entonces ya tenemos que hacer lo siguiente. Le vamos a anteponer un signo de dólar. Entonces aquí está la referencia. Así es como vamos a distinguir una referencia absoluta de una relativa. Es la misma multiplicación. B4 por C4. Es la misma. No más que aquí está como referencia relativa y aquí como absoluta. Es decir, aquí está como un valor variable y aquí como un valor fijo. Referencia relativa será un valor variable, referencia absoluta será un valor fijo.
Y aquí hay un ejemplo de referencia relativa en la que se tienen productos, cantidades, precios y totales. Entonces aquí se ha utilizado una referencia relativa porque queremos lo mismo. La cantidad se viene desplazando en filas, el precio se viene desplazando en filas, entonces necesitamos una referencia relativa. El ejemplo igual a B5 por C5. Con menos frecuencia es posible que desee mezclar referencias de celdas absolutas y relativas de la columna o el valor de la fila con un signo de dólar. Lo que corrige la columna o la fila, por ejemplo, vea que esta es una referencia mixta. Porque aquí lo que se está haciendo es que si la letra tiene el signo de dólar antes es porque estamos fijando un valor en columna. Y el valor en fila nos está quedando libre. Y aquí la columna nos está quedando libre. Y aquí la fila, el valor de la fila va a tener un valor fijo, no vamos a querer que se mueva ese valor de ahí. Entonces son referencias mixtas, porque está combinado con un valor fijo y uno variable. Y esto pues ya conocemos la barra de fórmulas, ya conocemos la función f de x, que es donde buscamos funciones que vayamos a utilizar. ¿Y cómo vamos a cambiar entre tipos de referencia? Con la tecla F4, que son las teclas de función que están en la parte de arriba. La primera fila de teclas van desde la F1 hasta la F12. Entonces, con F4, vamos a cambiar el tipo de referencia, ya sea que la queramos relativa, absoluta o mixta. Si no le funciona F4, porque de repente me han dicho, no me funciona, simplemente lo escribimos. Escribimos el signo de dólar antes de la letra o antes del número que vayamos a necesitar fijar. Y entonces aquí vamos allá a reconocer las referencias. Esta es una referencia absoluta, tanto en columna como en fila. Esta referencia es mixta, esta es mixta y esta es una relativa. A continuación vamos a ver la utilidad de esto. Y en la plataforma a ustedes les apareció una hoja de práctica, que es la que les voy a mostrar. Haremos estos ejemplos de referencias relativas. Aquí lo que queremos es una media o un promedio. Entonces, ¿cómo saco un promedio? Voy a utilizar la función promedio. ¿De cuáles números? De estos dos números, de C5 y de 5. Y pues ahí ya tengo el promedio o la media. Y aquí simplemente hacemos lo que conocemos. Arrastramos. Sergio levantó su mano. Sí, una consulta, profe. Para Sí. sacar el promedio es igual más promedio. No, fíjese que igual es como Excel nos lo manda, ¿verdad? O sea, Excel nos dice, empiece la función o la fórmula con igual. Entonces yo puedo Es que, escribir igual. perdón que le interrumpa, es que vi que le agregó un más. Sí, fíjese que me lo agrega cuando yo empiezo con más. Fíjese que yo por comodidad empiezo por más, porque como para usar Excel, pues yo lo uso bastante, entonces yo prefiero un teclado que tenga un teclado numérico aparte.
que tiene su teclado Ah, numérico en la parte derecha. okay. Ajá. Porque hay unos teclados que no lo tienen, los de las laptops, por ejemplo, que no, algunos, ¿verdad? Algunas laptops tienen sus teclados Es cortos. cierto. Es cierto. La Entonces, mía sí, ¿eh? ajá, entonces como yo ya me acostumbré a utilizar los teclados largos que tienen su teclado numérico al lado derecho, entonces para usar Excel, yo solo utilizo ese lado de los números, ¿verdad? Entonces, por eso es que a mí me sale más cómodo, para mí es más práctico iniciar una función o una fórmula con un más. Entonces, cuando yo inicio con un más, Excel automáticamente me pone igual más, pero no afecta. Ajá, entonces, la función para el promedio es promedio, ¿verdad? Y selecciono las celdas que vamos a promediar. Entonces, en este caso, ese 5 de 5. Entonces, por eso es que me deja el igual más. O sea, yo perfectamente le quito cualquiera de los dos, o solo lo dejo con el igual, ¿verdad? O no se lo quito, no hay problema, no afecta. Y aquí, pues, lo que hacemos es. Vamos a ver, lo voy a. Voy a subir esto. Los controles me tapan algunas cosas. Entonces arrastro. Aquí no ha habido ningún problema. Este es el promedio para el empleado 1, el promedio para el empleado 2, promedio empleado 3. No hay ningún problema porque si yo reviso, ahí está, ¿verdad? La celda C5 de 5, C6 de 6. C7 de 7, que son las referencias relativas predeterminadas con las que Excel trabaja. Entonces aquí no hubo ningún problema. Yo hice la fórmula, usé la función promedio una sola vez y arrastré. Acá, por ejemplo, en precio final, esta es una referencia absoluta en fila. Mire que aquí los precios van a ir cambiando en fila, pero yo tengo que venir a multiplicarlo por un valor que solo está en la fila 5. Entonces, si yo hago la operación, el precio multiplicado por la ganancia, hago clic en las celdas que voy a operar. Está bien, ¿verdad? Ha subido al 125%. Entonces, si yo arrastro, pues eso ya no está bien, porque Excel lo que va a decir es, ah, he agarrado un patrón de aquí arriba. Entonces él sigue, ¿verdad? J5, G5, J6, G6, pero allí no hay nada. Y eso mismo pasa con todas las demás, que están multiplicando el precio por un valor cero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí, mi referencia absoluta va a ser G5. Entonces, hago clic en G5 y presiono F4. Y con F4 automáticamente tengo una referencia absoluta. Si vuelvo a presionar F4, me deja la columna libre y la fila congelada. Si vuelvo a presionar F4, me deja la columna congelada, pero la fila me la deja libre. Y si vuelvo a presionar F4, me regresa a la referencia relativa. Si no me funciona F4, simplemente lo escribo. Shift 4, dólar G, dólar 5. Y tengo una referencia absoluta. Entonces, si ya la fórmula la tengo así, y arrastro, pues ahora sí va a funcionar ese valor del 125%, no va a cambiar en estas fórmulas, solo va a ir cambiando este precio, porque esa es la celda que se ha dejado relativa, pero se ha dejado congelada la celda G5, porque necesitamos que todo quede así. Sergio, adelante. Sí,
Entonces, cuando le agregamos el símbolo del dólar, creo que no sé cómo se llamaría esa función en Excel. Cuando se le agregue ese símbolo, quiere decir que va a tomar de referencia la celda G5, G5 dijo, Correcto. y la va a tomar en las otras, en Correcto. la K6, etcétera. Etcétera. Ah, porque se tiene Así que poner es. dos veces. Sí, fíjese que lo voy a hacer de manera diferente. Allí está congelada completamente la celda, tanto en columna como en fila. Entonces, yo tengo que dejarlo así. Es el signo de dólar, no tiene otro nombre, simplemente el signo de dólar antepuesta a donde yo quiero fijar. Yo les decía, ok, voy a presionar otra vez F4 y mire lo que ha sucedido, es que me ha dejado solamente la fila como fija. Y yo creo que aquí me va a funcionar bien, porque mi desplazamiento lo estoy haciendo en filas. Mi desplazamiento se está haciendo en filas. Este me va a funcionar, esa es una referencia mixta. Vamos a ver, voy a borrar eso. Y me va a funcionar. No es la celda absolutamente congelada, sino que es mixta. Y veamos, voy a arrastrarlo de esa manera. No afectó, porque mire, como me estoy arrastrando o moviendo en la misma columna, no me cambian la G. Menos el 5, porque lo hemos fijado. El 5 jamás va a cambiar porque lo hemos fijado en esa fila. Voy a volver a borrar. ¿Qué sucedería si yo nuevamente acá, también aquí lo puedo hacer en la barra de fórmulas, lo vamos a hacer aquí. Presiono F4 nuevamente. Allí me ha dejado congelada la columna, pero la fila me la ha dejado libre. Entonces, ahí muy probablemente no nos funcione porque la fila se va a ir moviendo. Entonces, vamos a ver, lo vamos a encontrar, Sergio. ¿Dónde exactamente nos, hasta dónde llego entendiendo y de dónde podemos partir? Llegué a entender, profe, hasta que se le ponían los dos signos de dólar. Hasta ahí. De ahí para allá, Nele. Bye. Digamos ahí, ¿verdad? Bye. Cuando tiene el signo de dólar antes de la letra y antes del número, estamos fijando completamente la celda. Y ya nos fijamos que así funciona perfecto. Allí no hay donde perderse. Porque ese valor de esa celda nunca jamás se va a mover, por más que yo me desplace hacia abajo, hacia la derecha, no se va a mover. Entonces, si yo vuelvo a presionar F4 con esa celda sombreada, usted puede ver que me dejó la letra G sin el signo de dólar, porque el signo de dólar va a ir antes, siempre. Si me lo deja sin el signo de dólar es porque si yo arrastro en columnas, y fíjese que eso quizás lo vamos a entender más adelante con otro ejemplo, pero es importante que lo entendamos ahorita, pero con otro ejemplo lo vamos a entender mejor. Lo que está haciendo aquí es fijarme en la fila 5, nada más. Fijarme en la fila 5, o sea que yo también puedo utilizar esta operación, así que no va a afectar. Porque mire, G5 ahí, G5 ahí, pero ¿por qué? Porque no me estoy moviendo de columna, solo me estoy moviendo de fila. Y el G5 me lo deja, o sea que funciona igual que una absoluta completa. Ahora, si yo vuelvo acá, voy a borrar esto para que no nos confundamos. Si yo vuelvo acá y me ubico en la celda de G5, porque ahí está la ganancia, y vuelvo a presionar F4, entonces lo que pasa es que me está congelando la columna G, como si yo tuviera desplazamientos en columnas, y ahorita no tengo desplazamientos en columnas, solo en filas, porque voy arrastrando hacia abajo.
Entonces la fila 5 me la deja libre. Entonces veamos qué pasa con ese tipo de referencia. Como la fila me la deja libre, me la va a ir moviendo. La fila está libre y me la mueve. Y no quiero eso, ¿verdad? Entonces voy a volver a cambiar aquí la celda, voy a presionar F4 nuevamente. En relativo ya sabemos que no funciona. Entonces F4 nuevamente y así pues dejemos la absoluta completa, la celda completamente congelada. Entonces allí sí funciona y todos estos números se van a ir multiplicando por esta celda nada más. Vamos a comprenderlo de mejor manera en el siguiente ejemplo. Aquí tenemos a la par otra tabla. Igual, hay una ganancia de 1.25 que es lo mismo, solo porque aquí está en 125% y aquí ya está como 1.25 y es lo mismo. Entonces, pero la distribución está diferente. Aquí tenemos precios hacia abajo y aquí tenemos precios horizontales. Entonces, la fórmula es la misma. El precio final lo vamos a multiplicar por 1.25 sería, a ver si nos da lo mismo. Hago la multiplicación. El precio del producto multiplicado por esta celda que va a ser la ganancia. En este caso es M5. Excelente. Ajá. Tuvimos lo mismo, ¿verdad? 125% y el 1.25. Ahora mi desplazamiento va a ser hacia la derecha. Y menos, ahí no he tenido, pero nada que ver, porque mire, esa es mi fórmula original en relativa. Entonces, ¿qué hace? M5 se va a ir moviendo a N5, O5, P5, vean. N, o entonces eso no es cierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a borrar estos precios finales y voy a modificar. Tengo que modificar la referencia de la celda M5. Presiono F4 y esa es la más segura. Porque sé que me está anclando ese valor, o sea, me lo está fijando, congelando, anclando. El M5 no se va a mover por más que yo me desplace a la derecha. Y eso pues ya ahorita lo vemos posteriormente. Pues ahí está, ¿verdad? Vea que no se movió. M5 no se mueve. M5 no se mueve. Y eso es lo que queremos conseguir. Entonces aquí va a pasar lo mismo, la misma explicación. ¿Qué sucede si nuevamente presiono F4? ¿Será que me va a servir esa referencia? Porque lo que está haciendo es que la M me la está dejando libre, las columnas me la está dejando libre, pero la fila me la está dejando fija. ¿Será que eso necesito? Mi desplazamiento hoy está siendo en columnas. Entonces yo necesito que esta columna no se mueva. Por lo tanto, esa referencia no me sirve. Y veámoslo. Me desplazo. Y tampoco me sirve. Porque como yo me voy a hacer un desplazamiento hacia la derecha, entonces yo quiero que me ancle el valor de la M. Que no se mueva. Entonces voy a utilizar la otra referencia, F4. Esa sí me sirve. Porque me está anclando M, no se me va a mover por más que arrastre. Y la 5 no importa porque estoy en la misma fila. Entonces no va a importar que esté así. Entonces ahí tengo los precios. Y ahora sí, vean que M5 no se mueve. Mire, la columna M no se tiene que mover por más que me desplace en columna. Y ahí está. Podemos verificar que no se mueve ese valor. Entonces la referencia absoluta es para anclar un valor, para fijar un valor. Espero no estarlo confundiendo, pero voy al siguiente ejemplo.
que es siempre para que sigamos comprendiendo lo de las referencias. Vale. Aquí hay un sueldo base de empleados. Y hay un 3.25 que hay que hacerle. Dice que es un 3.25 que corresponde a Liz. Entonces, ¿qué creen que vamos a hacer? Con la primera no hay problema. Yo digo, la fórmula va a ser la celda que tiene el sueldo. Opino que con la práctica se entenderá mejor. Sí, por supuesto. Y ahorita sí, ayúdenme ustedes. ¿Por qué lo voy a multiplicar ahí? Tengo el sueldo base y lo quiero multiplicar por el 3.25, que es el seguro. ¿Qué hago ahorita? ¿Alguien que me ayude? Lo multiplica por J4. Por J4. Muy bien, J4. Hago clic en la celda J4. O Aplica puedo. F4. Presiona F4. ¿Y Y ya ahora? queda igual. Sí. Ya queda. Ya queda. Si yo arrastro, no se mueve, mire. Ahí tengo el J4, ahí tengo el sueldo del empleado 2 multiplicado por el 3.25. Tengo el sueldo del empleado 3 multiplicado por 3.25. Entonces, perfectísimo. Ahí está. Entonces hay una combinación de celdas relativas, que son estas que sí necesitamos que vayan cambiando, pero que esta sea fija. Entonces, la misma lógica para el 10% de la renta, la misma lógica. Más o igual para iniciar la fórmula, hago clic en el sueldo multiplicado y ahora ya sería por la celda J5. Presiono F4. Y lo mismo, ¿verdad? Porque ese es el valor que necesito que quede fijo. Entonces ahí solo simplemente arrastro. Incluso usted pudo haber hecho las tres de una vez y arrastrar las tres de una vez, ¿verdad? Cuando ya usted tiene la práctica de hacer eso. Entonces vea, verifiquemos. El sueldo por J5. Sueldo por J5. Sueldo por J5. Entonces igual. Lo mismo aquí. Este número ya no es válido, ¿verdad? Pero como solo es un ejemplo, el sueldo multiplicado por la celda J6, sí, J6. F4 para fijar el valor. Y ya tengo la planilla. Y aquí porque ya nos habían dado la fórmula, ¿verdad? Que dice que el sueldo líquido va a ser C5 menos D5 menos E5 menos F5. Ahí ya estaba dado porque nuestra práctica consistía en hacer estas referencias. Ahora viene el siguiente ejemplo, que son las tablas de multiplicar. Claro que sí, Sergio. Fíjese que uno, entre más va usando Excel, uno se va enamorando más de él y uno va como queriendo usarlo más, ¿verdad? Así que, muy, muy interesante. A ver, tenemos esta tabla de multiplicar que, por supuesto, se va a comportar en que esto va a decir, ok, 1 por 1, por 2, por 3, o sea, todo esto. 1 multiplicado por 4, por 5, por 6, hasta el 10. Lo mismo acá. Este 1 va a estar multiplicado por este 1, por 2, por 3, por 4. Entonces tengo que hacer aquí una fórmula que me sirva porque imagínense, no tengo que ir haciendo tantas fórmulas, imagínense. Decir. La celda de arriba, que es el 1, multiplicada por esta otra celda. B1 por A2. Si yo arrastro hacia abajo, no hay problema, ¿verdad?
No, 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 esto no es así. B1 por A2. ¿Qué nos va haciendo aquí? B3 por A4. Se supone que la primera está bien, ¿verdad? B1 por A2, exacto. Pero de ahí, licenciada, el resultado va multiplicando por la siguiente, ¿no? Exactamente, porque ¿qué va sucediendo? B1 por A2, B2 por A3, lo cual no debería de ser así. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí para que no suceda eso? Necesito que el Fijar la B1. coloca. Exacto. Necesito que la columna B, digamos que ahorita, necesito que el valor de B1 esté fijo. Ahí está fijo completamente y puede ser que hacia abajo funcione. Hacia abajo funciona. El punto es cuando yo tenga que hacerlo para acá. Que eso no es así, ¿verdad? Porque ahora lo que necesito es que se fije a dos, pero no puedo fijar las dos porque entonces, a ver, este es un desplazamiento en filas. Por lo tanto, ¿qué necesito fijar? Fin. Si es un desplazamiento en filas, no voy a fijar la fila, ¿verdad? Las columnas. Sería la columna, tal como parece que usted mismo nos dijo, ¿verdad? Fijemos la columna, ¿verdad? O un compañero nos dijo, fijemos la columna. B1. Ok. Aquí no vamos a tener ningún problema. Lo voy a borrar para que veamos la diferencia. Estamos fijando la columna y dejando libre la fila. No hay problema. ¿Y cómo vamos para abajo? Pues a 2 va a ir cambiando a 3, a 4, a 5. Entonces, no va a haber problema. Sí hubo problema. Porque aquí, ¿qué tendríamos que haber fijado? ¿Qué es lo que nos va cambiando? Nos va cambiando, ajá, entonces, ¿qué tenemos que fijar? No era la columna, ¿verdad? O sea que aquí tenemos que fijar la fila. Y aquí tendríamos que fijar la columna. En B1 fijamos la fila, es decir, en B1 no queremos que se mueva. Voy a borrar esto para que no nos confunda. Esta fila no queremos que se mueva. Y esta columna no queremos que se mueva. Esas que están coloreadas son las que tendrían que quedar fijas. Fila 1 fija, columna A fija. Entonces sería B1, F4, F4, así sería, porque la fila es la que tiene que quedar fija. Multiplicada por A2 y en este caso F4, F4, F4. Columna fija, fila relativa. ¿Qué sucede, por ejemplo, si arrastro? Allí funcionó. ¿Qué sucede si funcionó? ¿Qué sucede si todo lo arrastro? Funcionó. 10 por 10, 100, 7 por 7, 49, 6 por 6, 36. Y ahí puedo verificar 8 por 8, 64. Entonces, en realidad quedaría así. Lo voy a borrar para que podamos ver exactamente. Y aquí es donde tenemos que ir como ir pensando, ¿verdad? ¿Qué es lo que exactamente hay que fijar? Entonces quedamos en que para los valores de la columna B, estos son los números que no se van a mover.
Y para este caso, estos son los números que están en la columna A que no se van a mover. Entonces hacemos una sola fórmula. Y al hacer una sola fórmula, yo ya puedo venir y arrastrar simplemente para abajo. Vale, si arrastro hacia allá, ok. Y aquí arrastro todo hacia abajo. Y tenemos resuelta la tabla de multiplicar. Entonces hemos utilizado referencias mixtas. Y vea, solo por ir revisando. H1 a 8. Aquí, por ejemplo. De 1 a 5. Entonces, mire, se mueve la columna, pero no la fila. Se mueve la, no se mueve la columna, pero sí la fila. Entonces, ahí para aquí. Vayamos practicando. Entonces, y vaya viendo usted la utilidad. Por ejemplo, en las planillas sirve bastante cuando tiene valores constantes, ¿verdad? Hay planillas que no son como con valores constantes, hay planillas un poco complicadas, pero sirve. Sí, pero y lo está practicando, Sergio. No sé si tiene la oportunidad ahorita, ¿verdad? O porque de pronto no podemos tener la oportunidad de hacerlo en el momento ahorita, pero sí podemos practicarlo después. Ajá. Ok. Recuerde, Sergio, que no tenga pena de preguntar, por favor. Todo, ¿verdad? Todos, todos, por favor, digan. Todo claro, o mire, fíjese que todavía no logro entender algo, o sea, recuerde, ¿verdad? Que aquí entre todos nos ayudamos, entre compañeros aquí pues nos orientamos, pero no se quede con las dudas. Ese sería el tema de las referencias. Vamos a ver, no quiero tocar las otras porque son para otros ejercicios, pero... Maestra, ¿me hace un favor? Sí. Me muestra la tabla donde puse el promedio, lo del seguro y todo lo demás. El promedio del seguro. Ajá, Bueno. esa. Le quiero hacer una captura porque tengo que hacer una tabla similar y me despejo la duda. Ah, ok. ¿Y quiere que le muestre, por ejemplo, las fórmulas y eso? Haz el favor. Sí. Sí, aquí hay una recomendación de Edwin. Ajá, perfecto. Edwin tiene razón, dice, aconsejo ver la clase, poner atención hasta después practicar. Sí, tiene razón, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, me ubico en la primera y para, digamos, teniendo los valores aquí aparte, ¿verdad? Alguien puede decir, ¿y por qué no tomamos los de arriba? Alguien podría tomar los de arriba, creo que no habría problema. Solo que hay que fijarnos bien, ¿verdad? Que para estos valores así quizás le recomendaría tener celdas completamente absolutas, ¿verdad? Entonces ahí está la del seguro, por ejemplo. Ahí está la de la renta. Y ahí está la de AFP. Entonces es Gracias. como de primero como ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que en realidad necesito que... Creo que esta tabla de multiplicar ha sido como el mejor ejemplo. ¿Qué es lo que en realidad necesito fijar y qué es lo que necesitamos mover? Porque aquí solo para dar la última revisión, pues por ejemplo en B la fila 1 no se mueve y en A2 la columna no se mueve y eso usted lo puede revisar en cualquiera de las celdas. Por ejemplo en S45. Mire, se conserva en la fila 1 y se conserva la columna. Y ese Entonces... ejercicio creo que ayudó mucho el hecho de que el hecho de que la columna y también la fila que estén coloreadas como que nos orientó de qué es lo que tenía que quedar fijo. Exacto. Así es.
Entonces es primero mejor quedarnos como analizando para no, para que el proceso fluya mucho más rápido, ¿verdad? Así que bien, hemos terminado el tema de las referencias. Muchas gracias. Les invito mañana para la próxima sesión. Feliz noche. Nos vemos mañana a las 9. Muchas gracias. Muchas Cuídense, gracias. compañeros. Feliz noche. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.